¿Cómo está? Muy buenas noches. Qué gusto saludarle en resumen de Alerta Chiapas. Gracias porque nos acompaña el día de hoy, porque, por cierto, casi finalizamos esta semana. Vaya cosas las que suceden y que habremos de compartirles. Por ejemplo, esta modalidad en la que presuntos taxistas cazan a sus víctimas saliendo de diversos lugares. Bueno, ayer le anticipábamos que íbamos a presentarles al respecto de esto información. Sin embargo, hoy también hay mucho más. Hay mucho más que compartirle, por ejemplo, la cancelación inesperada de un concierto para el que muchos incluso todavía se encuentran haciendo fila al exterior del Teatro de la Ciudad de Emilio Rabasa. Desde aquí les decimos, no va a llegar, cancelaron, dicen que por incumplimiento de contrato. De eso y más esta noche hablamos. Samuel Revueltas. Mejor váyanse a su casa, es lo que prácticamente les queremos decir. ¿Cómo estás, Eric Ordóñez? Muy buenas noches a la ciudadanía que se conecta en estos momentos a través de la plataforma de Alerta Chiapas. Oiga, no se tiene que ir si todavía no le damos a conocer todos los puntos que van a estar bloqueados mañana aquí en Chiapas. Salen los docentes, sale la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación y salen a protestar porque el presidente, como ya en repetidas ocasiones se lo hemos dicho, no les ha cumplido. Por otra parte, también es muy importante el poderles mencionar que siguen lamentablemente retenidas 48 personas en el municipio de Altamirano. Todos los detalles los tenemos en un momento. Eric, ¿qué te parece si comenzamos? Agárrese, porque mañana hay bloqueo. Y de una vez dejo dicho para aquellas personitas que me esperan cerca de las 10 de la mañana del otro lado de la ciudad, allá por donde se encuentra la Facultad de Humanidades. Bueno, pues no quedará de mí. Va a estar intenso. Va a estar intenso a esto. Mire, espérense, como si nos hiciera falta bloqueos, además de las diversas obras que nos tienen a todos con los pelos de punta en la ciudad. Mañana se suman diversos bloqueos. Hay una movilización estatal, van a haber actividades regionales, van a ser bloqueos carreteros, volanteo y mítines. Va a comenzar a las 8 de la mañana, sin embargo, por la movilización de toda la gente que va a tener que aglutinarse en diversos municipios, se espera que evidentemente en las carreteras vaya a haber un flujo bastante, bastante interesante. Así que si usted va a salir de la ciudad o más bien va a andar transitando por Chiapas, hágalo con mucha precaución. Ahí le voy a decir porque son 8 puntos estratégicos. Acá en Tuxtla Gutiérrez se van a manifestar en el libramiento norte, específicamente en la Torre Chiapas. Podemos decir, pues bueno, va a ser una de estas típicas manifestaciones que hay aquí que hace la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. Sin embargo, ahí se van a aglutinar de las regiones Centro, Zoque, Itzantún, Cañera, Petróleos, Frailesca y Cuxtepeques. En Arriaga la concentración va a ser en La Gloria, en los límites de Chiapas y Oaxaca. Ahí se van a concentrar las regiones Costa y Valle. En Motocintla, 2 regiones se van a concentrar. Frontera Sur y Sierra Madre. En Comitán van a estar justo en la entrada de Comitán, en la estatua de Belisario Domínguez, los que comprenden las regiones Lagos y Tojolabal. En Huehuetán van a estar en un lugar que se conoce como Cruz de Oro, las regiones Costa Grande y Soconusco. En San Cristóbal de las Casas, como ya es costumbre, todas las manifestaciones que se hacen en el kilómetro 46, y ahí van a participar únicamente la región Altos, que con esa, créanme que basta y sobre. En Ocosingo, la manifestación va a ser a la salida a Palenque, a la altura del CDI, ahí van a participar las regiones Selva Ocosingo, Bachajón, Cafetalera y Sierra Norte. En Playas de Catazajá, el último punto va a ser en el crucero Playas de Catazajá, en la aduana de Dos Bocas. Ahí van a participar las regiones Maya, Chol, Pacalquín y Selva Bonampak. Le siguen pidiendo al presidente de la República que cumpla con lo que ya desde hace mucho tiempo se los firmó incluso, que es la abrogación absoluta de la reforma educativa. ¿Qué significa esto? La SICAM y la UCICAM. Soluciones a las minutas firmadas, alto a la acción unilateral de las autoridades educativas, la operatividad de las cajas de ahorro y del FABES, la reincorporación inmediata de los 33 cesados del comité seccional y no a la UMA. Mañana, intensa movilización en todo Chiapas. Prepárese, ni se enoje, porque mire, está con todo también
la iniciativa de muchas y de muchos, el emprendedurismo como de Christopher Canter, que por cierto que nos está viendo, ya se está listando para ofrecer servicios de peaje mañana. Para que puedan pasar, para que se puedan transbordar. Nos va a pasar, que dice que me va a sacar el monto de mi casa, el monto lo vamos a negociar, Canter, con 200 pesos, te vayas en gasolina con todo y moto, ¿eh? Así es, Eric. Bueno, en otro orden de ideas, otro de los temas que... Oiga, corrió como reguero de pólvora, como dice Samuel Revueltas, esta noticia que muchos ni siquiera han terminado de creer. Estaba programado, mejor dicho, reprogramado por el tema de la pandemia, se reprogramó por varias fechas y se esperaba que este 17 de marzo, aquí en Tuxtla Gutiérrez, en el Teatro Emilio Rabasa, se presentara la agrupación Mago de Oz. A través de un comunicado que publicaron mediante sus redes sociales, dieron a conocer que no iba a haber concierto, que por falta de compromiso, cumplimiento de pago, ¿no? De los empresarios, dice así, hace 2 horas apenas lo dieron a conocer, suspendido concierto de Tuxtla Gutiérrez, sentimos comunicados que debido al incumplimiento, son españoles de contrato, por parte del promotor, nos vemos obligados a cancelar el concierto que hoy, 17 de marzo, íbamos a realizar en Tuxtla Gutiérrez. Escuche, a falta de 3 horas para el show, nuestros técnicos no han podido empezar a realizar la producción para poder ofrecer un show con un mínimo de calidad aceptable, debido a la carencia de lo solicitado con previa antelación. ¿Pero quién carece? ¿Quién ¿La carece? Promotora o el teatro de la ciudad? La banda, dice, lleva 12 conciertos realizados en México, que por cierto lo escriben mal. Y para nosotros es una situación muy dolorosa suspender este concierto. Pedimos disculpas anticipadamente y esperamos que en un futuro, no muy lejano, podamos volver a Tuxtla Gutiérrez con otro promotor, escúchelo, más serio y profesional. Ahora, nomás permítanme decirles que la imagen que alcanzo a apreciar dice algo de Rodríguez Espectáculos. Algo así, ¿no? Está también Galerías Boulevard y el Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa, ¿no? Y bueno, la imagen que ustedes pueden ver a través de su pantalla, que había la cancelación de este concierto, que le repito, estaba previsto. Nos llegaron imágenes. Esta cuenta, o desde donde le estamos dando a conocer esta noticia, es de la cuenta verificada. La oficial. En Facebook, sí, cómo no. De Mago de Oz, ¿eh? Así que ahí está, si lo pudiste ver, es la cuenta verificada. Es la cuenta verificada. Así que si usted se encuentra haciendo fila en el Teatro Emilio Rabasa, no se desgaste, no habrá espectáculo. Así es, Eric Ordóñez, y que esto, porque hay algunas personas que estaban comentando que posiblemente por el tema de la pandemia, no, a pesar de que todavía está vigente el decreto de que en Chiapas no se pueden hacer actos masivos, y no obstante, esta no fue la limitante, en esta ocasión fueron aspectos técnicos. Eric, tenemos más información. No les pagan, imagínate. Imagínate. No, pues si no me pagan, no hablo. Pues no. No canto. Sencillo. Bueno, en otro orden de ideas, ay, espérame que traigo la lista, aquí está. En otro orden de ideas, hay un tema que surgió, por cierto, la semana pasada, el viernes, en punto de la manifestación, de las manifestaciones múltiples que hubieron, estas que no les dio tanta enjundia el presidente, pero que sí existieron. Ahora que estuvo en Chiapas el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en Tapachula, para ser específicos, dentro de los muchos grupos que se manifestaron, hubo un caso muy particular, además del de los migrantes que le tomaron el pelo, por cierto. Hubo un caso muy particular y son habitantes de una localidad en el municipio de Mapastepec, que desde hace 20 años se encuentra en una disputa territorial con su vecino Pijijiapan, en una zona específica. Ya el Tribunal Agrario había emitido un fallo a favor de uno de los grupos en disputa, pero desafortunadamente, conforme pasaron los años, las cosas ahí se han ido descomponiendo. De tal suerte que por ahí del 2018, 2019, hubo un desalojo de aquellos que a los que les había dado la razón el Tribunal Agrario y los quitaron. Entonces fue la Fiscalía General del Estado quien los desalojó, ¿no? Y le dieron posesión a otro grupo de personas que, pues son estas que ustedes están viendo en pantalla,
Y el presidente, politizando este asunto, lejos, el presidente municipal de Pijijiapan y una diputada local, lejos de sumarle a la gobernabilidad, a la tranquilidad, a la paz, a la armonía en el estado, se pusieron a, lo agarraron como estandarte político, como estrategia de campaña, y entonces se pusieron del lado de un grupo, el presidente municipal le confirma en un mitin, le compromete en un mitin de campaña a uno de estos grupos que les favorecería regresándoles la tierra en contra de lo dispuesto por el Tribunal Agrario. ¿Qué tenemos como resultado? 6 personas que aseguran sus esposas, sus familiares, fueron detenidos injustamente, que incluso no hay cargos presentados en contra de ellos. Algunos que ni la debían ni la temían, pero pues se encontraban ahí a la rayita, como esta mujer de los límites de estos sitios en disputa, más de 400 hectáreas. Bueno, les robaron hasta las gallinas, les quitaron todos. Ahora están sin casa, están sin nadie que los ampare y con un ayuntamiento en Pijijiapan, que por supuesto tampoco mueve un solo dedo para sumar a la tranquilidad, a la paz, a la certeza jurídica, a la pertenencia de la tierra de estas personas. Los denunciantes que ustedes veían en pantalla, quienes nos relatan parte de esta historia, presentan estos papeles en donde se establecen los límites territoriales de este predio en disputa y también los pagos que han hecho, porque les repito, el tribunal agrario había fallado ya a favor de un grupo y este grupo evidentemente ya legítimamente constituidos estaban haciendo sus contribuciones municipales como corresponde y de pronto lo sacaron. Así que piden la intervención de una autoridad más competente porque al menos el ayuntamiento ya se vio rebasado y años anteriores la fiscalía ejecutó una acción en contra ya de una determinación de un tribunal y hubieron en aquel entonces, por ahí del 2019, 13 personas detenidas que posteriormente fueron liberadas porque se dieron cuenta que habían cometido un error. Es la verdad lamentable haber visto, Eric, esos rostros de esas mujeres que le pedían al presidente de la República y que, bueno, le pedían desde afuera porque luego fueron encapsuladas básicamente por el personal de seguridad para que evitaran acercarse al presidente, este presidente que en alguna ocasión dijo que no iba a haber vallas ni metálicas ni humanas para acercarse, que él era del pueblo, pero pues bueno, en la realidad lo que tú y yo constatamos fue otra cosa, el presidente no se le puede acercar. Ni lo vimos. Entonces, estas esposas lo que esperaban al menos era poder entregarle este documento de manera personal al presidente para que conociera esta situación, este acto de injusticia que está ocurriendo y de que personas que ni la deben ni la temen, que son trabajadores de este predio, que llegaron a trabajar como normalmente lo hacían por las mañanas y que ahí fueron detenidos y acusados de despojo de tierras. Un caso que, por supuesto, le tenemos que dar seguimiento a Eric Ordóñez. Fíjate que hay muchos mensajes donde nos están pidiendo gente que evidentemente se ha ingresó poco después del inicio de este espacio informativo donde nos preguntan dónde va a haber bloqueos mañana y a partir de qué horas. ¿Qué te parece, Eric, si al final de la emisión reiteramos esta información? Ya casi vamos a terminar el espacio informativo, pero antes, por supuesto, que les vamos a compartir de nueva cuenta la información. Eric. ¿Dónde habla bloqueo? Es el cuestionamiento. Sí, ¿dónde y a qué hora? Antes de que pasemos al tema de los bloqueos, a que se los reiteremos para quienes están recientemente incorporándose a esta transmisión de Alerta Chiapas, siguen retenidas las 48 personas sí. En Altamirano, solo a 9 han dejado libres, estas que muchas de ellas las debían y las temían, pues nomás iban pasando, otras chambeando, pertenecen a empresas que iban a entregar sus productos, etcétera, los agarraron como carne de cañón y ahí siguen 48, nada más 9 fueron liberados, muchos familiares han pugnado, han manifestado, han exigido al gobierno su intervención, pero mira, en casos como este, Samuel, y en casos como el de Pijijiapan, que son temas de política interna, son bien visibles, es bien visible la inacción. Así es. De la Secretaría General de Gobierno. Así es. Fíjate que ya tenía tiempo también que no referíamos a la Secretaría General de Gobierno, pero los temas de ingobernabilidad están muy candentes en el estado. Nada más imagínate referir que hay 48 personas secuestradas ante la vista de la autoridad
únicamente en Altamirano, que son las que estamos viendo. Ahí las que estamos viendo es un bloque únicamente. Hay que recordar que en Altamirano, por un conflicto postelectoral, en un primer momento fueron retenidas 22 personas en diciembre. Posteriormente, en enero, fueron retenidos 11 campesinos entre Celtales y Tojolabales. También los que estamos viendo son de esas etnias. Y en febrero, 19 choferes de diferentes empresas, como Lala, Sabrita, Yakul, La Y, entre otras, también fueron retenidos. De esos 19, ya liberaron a 9. Esto significa que hasta este momento son 48 personas las que están retenidas. Jura y perjura, el grupo de autodefensa de Altamirano, quien los tiene retenido, es la ASI. Esta organización vinculada presuntamente, porque así lo dice el mismo grupo de autodefensa, por Roberto Pinto Canter, que podría estar coaligado con esta agrupación, y lo que piden es básicamente echar abajo el Consejo Municipal. ¿Y por qué quieren echar abajo el Consejo Municipal? Hay que irnos un poquito para atrás. Roberto Pinto Canter fue presidente municipal de Altamirano, quería perpetuar un cacicazgo, él ya había sido presidente municipal. ¿Sabes a quién le iba a entregar el poder, Eric? A la esposa. A Gabriela Tipacamú. Y además que creciera el chamaco. Y pues imagínate nada más esperarlo, si ¿no? Ahí se iban a ir campechaneando. Pues bueno, lo que hizo la población. Pero siguen pugnando, ¿eh? Sí, la ejerciendo presión. En todo su derecho también sigue pugnando sus derechos políticos electorales. Y por lo mismo la población, para eliminar el cacicazgo, lo que hizo fue llegar a sacar a Pinto Canter, lo retuvieron hasta que llegara el día de la toma de protesta, que nunca se hizo, donde iba a tomar posesión Gabriela Tipacamú, y que a la postre lo que hizo fue pedir licencia de manera definitiva, y ahí es cuando se nombra este Consejo Municipal. A partir de ahí viene toda esta serie de disputas. Por una parte, este grupo, la ASI, presuntamente, insisto, secuestrando ciudadanía, porque así lo refiere el grupo de autodefensa, y el grupo de la autodefensa, donde evidentemente hay mucha de la ciudadanía de Altamirano, ejerciendo presión también para que liberen a estas personas y para que continúe el Consejo Municipal y que se elimine totalmente el cacicazgo en esa zona. Vamos a seguir, por supuesto, dando detalles de este tema que todavía va a continuar. Altamirano, que no puede considerarse único en estos temas, ¿eh? Yo digo con total ironía, porque donde este tema del cacicazgo se repite en muchos, muchos municipios, ya en algún momento, y seguramente si usted se da la oportunidad a través de el portal de Alerta Chiapas, Chiapas Paralelo, Gabriela Coutinho, Periodismo en Libertad, podrá usted ver un reportaje que hicimos justamente sobre las familias que han gobernado. Que siguen aferradas. Que siguen aferradas al hueso. Así es. Son como mis perritos, le sueltas una carnada y están todo el día. Y ahí siguen. Pobre mis perritos, qué culpa. Qué culpa. Bueno, antes de que nos vayamos, Samuel, siguen insistiendo cómo va a estar el tema del bloqueo. Así que, mire, se lo estamos diciendo para que ni se enoje mañana. Y me lo estoy diciendo a mí mismo para que ni me enoje mañana. Nos levantemos más temprano, no se desvele usted. Nos está anticipando la gente y hay que agradecerle el gesto. Porque además son grupos de presión que están ejerciendo, idem, presión para que el presidente cumpla con su palabra empeñada. Esa que mira, en Palacio Nacional sentó aquí a funcionarios estatales, sentó a las entes de diferentes estados y les dijo, sí, les voy a cumplir. Y mira, echó su firma el presidente y ya después resulta que los abandonó, y por eso la gente sigue insistiendo con manifestaciones, con bloqueos, para que el presidente cumpla con lo que prometió. Y por lo mismo, mañana va a haber movilización estatal con bloqueos carreteros, volanteos y mítines a partir de las 9 de la mañana. Ojo, 9 de la mañana. 8 puntos estratégicos. Tuxtla Gutiérrez, en la Torre de Chiapas, en Arriaga, en la entrada de la Gloria, que es el límite de Chiapas y Oaxaca, en Motocintla, ahí se van a manifestar dos regiones, no refieren el punto exacto, en Comitán, en la estatua del doctor Belisario Domínguez, que está en la entrada de Comitán, en Huehuetán, en un lugar que se llama Cruz de Oro, en San Cristóbal de las Casas, la protesta va a ser en el kilómetro 46, en Ocosingo, en la salida a Palenque, a la altura del CDI. En Playas de Catazajá, el último punto va a ser en el crucero de Playas de Catazajá, en la aduana de Dos Bocas. Ojo, a partir de las 9 de la mañana, pero si me permite una recomendación, si tiene cosas que hacer, no, pues sí, salga con mucho tiempo de anticipación, porque en cada uno de los puntos va a haber concentración de muchas regiones del estado. Esto que significa que evidentemente el tráfico va a estar pesado tanto en vías carreteras, en la salida, afuera de los municipios que van a ser sede,
como dentro de los mismos municipios, así que estar muy bien prevenidos. Mañana, por cierto, hay conferencia de prensa a las 9 de la mañana que encabeza Pedro Gómez Bámaca para dar a conocer toda esta postura, todo esto que le está exigiendo de nueva cuenta al presidente como representante de toda la maestrada de Chiapas. Así que levántese temprano y con ganas y con paciencia. A preparar el desayuno desde hoy. Arme a planchar la ropa hoy. Temprano, planche su ropita, duérmase temprano. Me lo estoy diciendo a mí mismo. Es como el retrospectivo. No le hagas caso a Samuel, no le hagas caso a Eric Chandomí. Aquí te quedas, ¿no? Vámonos todos a nuestra casa. Portémonos bien. Y mañana no sufriremos con los bloqueos. Yo pensé que ibas a darle bienvenida. ¿Tenemos algo? Sí, le vamos a... Pero que venga... ¿No? Pues uno ya no está, entonces nada más así. ¿No? Pues sí. Bueno, es que está creciendo la casa cada vez. Ya no sabemos si está creciendo o están buscando relevos. Fíjate, Eric, que la intención también. Porque ese sí es de mi ancho, ¿eh? Y el mismo peso. Y el mismo nombre. Mira, y aquí está. Y por supuesto que, venga, que muchísimos gustos, como por ejemplo el de Fritzland. Ahí está. Que se acaben Eric los Chandomi. Mitos. Te unes Eric al equipo Chandomi. De Alerta Chiapas como reportero. Están también nuestro compañero. Moisés Sánchez, que también se une al equipo de Alerta Chiapas, y hay alguien más, me parece, Eric Ordóñez. Claro que sí, nuestro amigo Claudio, bueno, son muchos, ya son varios que se están incluyendo, ya se los sabremos de ir presentando. Sí, se los vamos a ir presentando, y la recomendación que le hacemos toda la noche, evidentemente, es que usted se meta a la página de Alerta Chiapas, a la plataforma de Alerta Chiapas, en Facebook. En esta ocasión se lo pedimos que lo haga en Facebook, ahí hay un botoncito que dice suscribir, tenemos para usted, quien se suscriba, noticias sí, no. De manera exclusiva, trabajos de manera exclusiva que únicamente vamos a estar compartiendo con ustedes y que ya después lo vamos a liberar a todo el público, pero esta, la intención es que evidentemente podamos tener un capital, Gordóñez, claro. Para poder alimentar un periodismo cada vez más alejado del poder. ¿Sabe por qué nos estamos haciendo más grandes? Porque queremos retratar cada vez más historias suyas, nuestras. De gente ciudadanía. Como usted, que nos ve todas y todos los días, porque una y otra vez ustedes nos han demostrado qué es lo que prefieren ver en cuanto a contenidos. Sí. Si en algo nos basamos en Alerta Chiapas, es en estadísticas, las estadísticas que nos arrojan las redes sociales. Y bueno, a propósito de ello, es que estamos haciendo la familia un poco más grande para ofrecerles contenido muy especial, así que usted que quiera suscribirse, hágalo, permita que podamos hacer haciendo este periodismo libre, ¿no? Muchos se preguntan, pues, ¿de qué vive Alerta Chiapas? De ustedes que nos ven, nuestro mayor ingreso, de las reacciones que generamos, del número de visitas que tenemos a través de nuestro portal web. En fin, vivimos legalmente de su preferencia. Así es. Honoria Hernández, hola, buenas noches, Eric y Samuel, un saludo para ella. Herón Massa, ¿cuánto durará el bloqueo? No hay un estimado. Lo mejor es estar muy al pendiente de las redes sociales. Vamos, Eric, de todos los medios de comunicación, pero si es Alerta Chiapas, por supuesto pues que mejor. Se le agradece. Así que a estar muy al pendiente porque no pues hay igual, un horario. Yo voy a transmitir de esa zona, cuando sí, me toque. Seguramente. Voy a salir de por ahí. Ahí se los encargo. Bueno, vámonos. Sí, ya nos vamos. Gracias porque nos acompañó en resumen de Alerta Chiapas, que ya. ¿Todavía? No, ya. Ahora sí, ya. Dice que ya. Hoy es la última vez que realice Fred Saldaña, quien despedimos, que deja de formar parte del equipo, pero se queda como pues una cosa más de la familia, ¿no? Al final ahí está, ¿no? Y ahora es Fabiola Rocamendi. Y la que, acuérdate que la que es, siempre vuelve. Por supuesto, ¿no? Que siempre así vuelve. Así que nuestros mejores deseos para nuestro buen Fred. Fabiola Rocamendi, que también hoy se ensaya en la realización de este espacio. En resumen, que dirige Gustavo Cabello. Samuel Revueltas y yo, aquí nos vemos mañana. Hasta entonces. Alerta Chiapas crece y se innova por ti. La Comisión de Justicia del Congreso del Estado dio en por primera vez la Fuerza Policial de Chiapas reconoció la existencia. Nos encontramos en la novena sur, entre octava y novena poniente, y hace unos momentos un motorrepartidor de la empresa Mandaditos fue impactado por Sé parte de nuestra comunidad. Infórmate en tiempo real y haz que tu voz cuente. Alerta Chiapas.